necesita ser reformada, ¿no? Es un sistema nefasto, es un sistema que fue diseñado pensando, ¿no?, en el siglo pasado. Y es un sistema perverso, ¿no?, hasta cierto punto. ¿Cuánto recibe actualmente un jubilado en promedio? A ver, quiero aclarar en este caso ese punto. En realidad, la ONU, todos los políticos, los congresistas, señalan que la ONP es la peor entidad del Estado, más lo que el Estado gasta en pagar de lo que recauda. Eso es mentira, en realidad. ¿Saben por qué? Porque, primero, obviamente, lo que no dicen, porque obviamente no les conviene, es que el Estado siempre ha agarrado dinero de la ONP. O sea, es una bolsa en la que meten plata y sacan. En este caso del Fondo Consolidado, que de acuerdo a la Constitución es intangible, o sea, no se puede tocar. Entonces, ¿qué sucede? Desde la época de la inflación, del primer gobierno de Alan y el gobierno de Fujimori, obviamente la deuda creció. Yo apuesto a cualquier político y reto en un debate, jamás asumieron ese pasivo. Nunca lo asumieron. Entonces, como no han asumido ese pasivo, por ejemplo, la deuda que le tienen en este caso a los jubilados, ¿qué es lo que hacen? Simplemente arrastran deudas y obviamente siempre la ONP va a tener un déficit. Siempre va a ser así. Mientras no regularicen eso... Viven arrastrando deudas. Vamos.